Tengo 27 años. Llevo en este negocio 3 años. Contactaron conmigo al salir del ejército. Oficialmente mi nombre no consta en ningún registro. Utilizo un DNI y pasaporte falsos. No tengo propiedad alguna. Si me detuvieran o mataran, tendrían delante a un hombre que oficialmente murió en Afganistán hace 3 años. Cada 2 semanas me dirijo a la estación de autobuses. Siempre a la misma taquilla. Si hay un fajo de billetes, hay trabajo. Al día siguiente de la recogida, tengo que ir a un banco de una calle determinada, sentarme y esperar a que un tipo me entregue un sobre. Todo se hace a la antigua, sin teléfonos, internet, transacciones bancarias. Nada que decir por rastro electrónico. Lo primero que aprendes en este trabajo es a no hacer preguntas. Y que en el momento en el que ya no les sea útil, desapareceré como tantas otras víctimas de este juego. Nunca he hecho preguntas, y aunque sería satírico decir que me he limitado en algo, lo estoy haciendo y muero con ello. Esto no formaba parte del plan. Mi plan. Perdona, ¿me dejas un momento el periódico? Solo quiero ver la cartelera, será solo un segundo. Tranquilo, que no son las necrológicas. ¿O es que no te gusta el cine? Vale, no quiero hablar. No. ¿No qué? Que no me gusta el cine. Me siento incómodo sentado en una sala oscura rodeado de gente. Tienes miedo a la oscuridad. ¿Y tú? ¿Qué harías si no hubiera un mañana? Pues tenía pensado en ir al cine. Pero ahora, de repente, tomarme una cerveza contigo. ¿Qué te parece? La última lección. Lo importante no es la lección,
sino la decisión. ¿No crees? Ahora vengo. Tus servicios ya no son requeridos.